Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, esperamos pues que se vayan incorporando cada uno, ¿verdad? Y pues ya les envíe la plantilla de trabajo que vamos a utilizar. Vamos a esperar un par de minutos, que veo que todavía faltan varios. Vamos a darles una esperita. Aún faltan varios, pero vamos a hacerles una esperita a los compañeros. Ya les compartí la plantilla. Va, muy bien, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Considero ya el tiempo justo para iniciar. Ahí les compartí pues el archivo. Nada más voy a hacer el entorno de la asistencia. Bien, Doris Elisa, creo que todavía no está. Erika Mabel. Presente. Gracias. Luz Esmeralda Díaz. Gloria Marina, Isaías Santana, Presente. Iván Vladimir Portillo, Presente. José Luis Cortés, José Vladimir Ramos, Presente. Lilian, sí está, pero viene manejando, indicó. Muy bien, Lisette Marisol Brizuela. Presente. María Carmen de León. Presente. Graciela. Rocío Beatriz. Sonia Yanira. Teresa. Ok. Va, muy bien. Dios mediante, ¿verdad? Cada uno pues se va incorporando y si todavía van en su transporte, ¿verdad? Esperando en Dios que lleguen con bien hasta sus hogares, independientemente de en dónde se encuentren, ¿verdad? Vamos
a pedir, ¿verdad? Al Creador, pues que les lleve con bien a todos y aún todavía van en su caminar. Bien, vamos entonces a revisar el contenido de esta jornada, ¿verdad? Según lo que es la plataforma, acorde a los temas que están estructurados, ¿verdad? Para este webinar, para esta capacitación, nos toca trabajar con lo que es la parte de los gráficos dinámicos, aunque el día de ayer pues nos adelantamos un poquitito a esta temática y dimos pues una inducción, ¿verdad? Lo que es enfocado a la creación de gráficos dinámicos. Vamos a profundizarlo un poquitito más ahora, ¿verdad? Con una serie de ejemplos que ya les compartí el archivo ahí en el grupo. Y pues, para que, ¿verdad?, lo vayamos haciendo, esperando pues que los que están ahorita, ¿verdad?, ahí en sus hogares o tal vez en su oficina, puedan ir a la par, ¿verdad?, y pues compartir también su pantalla, participar, ¿verdad?, y así pues hacemos un poquitito más ameno, más amena, ¿verdad?, la hora clase. Bien, los gráficos dinámicos, ¿verdad? Lo que se pretende en esta sesión, ¿verdad? En esta sesión número 19, sobre todo lo que es la parte de la interpretación de datos, ¿ya? Los gráficos, de manera general, los gráficos en Microsoft Excel, ¿verdad? No son más que, no es más que una herramienta que le permite al usuario poder visualizar de una manera más atractiva, realizar un tipo de análisis un poco más diferente cuando nosotros visualizamos los datos a través de una tabla, a través de una base de datos, ¿verdad? Es muy distinto visualizar la información de una manera columnar que visualizar la información ya de una manera gráfica, ¿sí? Poder observar las barras de un gráfico que me interpreten las ventas más altas en el primer trimestre y las ventas más bajas del primer trimestre, o las ventas que se han mantenido, ¿verdad?, en un nivel normal. Poder visualizarlo tal vez a través de un gráfico de barras, a través de un gráfico de columnas, poder ver los porcentajes mayores, los porcentajes menores, las ganancias o las pérdidas, dependiendo de la información que yo esté administrando en una tabla, así es como voy a visualizar los gráficos. Esto es de manera general, lo que es la parte gráfica. Entonces, esto hace, ¿verdad?, que el análisis o la interpretación de información sea mucho más inmediata cuando nosotros hacemos uso de este tipo de elementos, de este tipo de herramientas a graficar, pues, la información. Habemos algunas personas que somos, que comprendemos un poco mejor cuando visualizamos un gráfico, cuando visualizamos una imagen, que cuando tenemos, ¿verdad?, aquella información en una tabla o lo tenemos pues de forma numérica, a poder ver una línea donde se van viendo los puntos mayores o los puntos menores de la información pues que yo esté graficando. Esto es de manera general lo que es la parte de gráficos. Ahora bien, se menciona que también dependiendo del tipo de información que yo esté administrando en mi base de datos, así también van a ser los tipos de gráficos que yo voy a seleccionar, que yo voy a trabajar. En Microsoft Excel existen diversos tipos de gráficos. Gráficos circulares, donde yo puedo visualizar tal vez los porcentajes. ¿Sí? Datos numéricos donde se administran bajo el porcentaje. Puedo trabajar también con un gráfico de líneas para poder visualizar tal vez el tiempo, ¿sí? El clima, ¿sí? Más que todo, ese tipo de datos son los que se grafican, ¿verdad? Para los gráficos de líneas, ¿verdad? Los gráficos de barras, gráficos de columnas y pues también lo que es la parte 3D. Y esto hace pues que la información se vea mucho más atractiva. Ahora bien, si lo llevamos a lo que es la parte dinámica, ¿sí? Anidado a la temática de tablas dinámicas, también, ¿verdad? Esto va a ser
que la información que yo esté administrando en una tabla dinámica se visualice pues mucho mejor en un gráfico dinámico. Y pues como el ítem o el tema lo dice dinámico, así como la tabla dinámica, nosotros podemos mover los campos en el área de filas, en el área de columnas, en el área de valores. También un gráfico está basado, ¿verdad? O está anidado a la misma tabla. El gráfico dinámico no lo puedo crear independiente si no está creada la tabla dinámica en su caso. Ahora bien, según la definición, ¿verdad? Un gráfico dinámico está basado en los datos de una tabla dinámica, ¿verdad? Va anidado y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier tipo de filtro. Como veíamos el día de ayer en un par de ejercicios, ¿sí? Hubieron algunos conceptos en los cuales no hubo necesidad que nosotros los colocásemos en el área de filtro, sino que simplemente seleccionando el campo, hacíamos clic derecho y automáticamente especificábamos el tipo de categoría, el tipo de sucursal, por ejemplo, ¿sí? Sin necesidad de colocarlo en el área de filtros. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Yo puedo trabajar mi gráfico de una manera dinámica, establecer, ¿verdad? Los puntos en los cuales van a ser asignados para el área de filas, para el área de columnas o para el área de valores. Ahora, de esta manera, nosotros podemos comprender. Podemos hacer un análisis de los datos que se están presentando en una tabla dinámica. Ahora bien, cualquier celda en la cual yo me encuentre ubicada dentro de la tabla dinámica, ¿verdad? Esto pues me va a servir como base para crear el gráfico, ¿sí? Posteriormente, dentro de lo que son las herramientas de tabla dinámica, ahí pues yo puedo seleccionar directamente la opción gráfico dinámico, ¿sí? Ahora, el día de ayer yo mencioné que lo podíamos trabajar también mediante el menú insertar gráfico dinámico. En el menú insertar nosotros tenemos también las opciones de gráfico, ¿verdad? También tenemos las opciones para crear los gráficos normales y también ahí visualizamos la herramienta de gráfico dinámico. Caso contrario, ¿verdad? Nosotros nos encontramos en la opción de herramientas de tabla dinámica y es aquí también donde yo voy a encontrar gráfico dinámico, ¿verdad? Para poder diseñarlo. Ahora bien, una vez hecho esto, se va a mostrar, ¿verdad? El cuadro de diálogo de insertar gráfico y en esa sección, pues usted tiene la facilidad de poder elegir el tipo de gráfico, ya sea de columna, de línea, circular, barra, área, cotizaciones, burbuja, superficie, radial, ¿ya? Ahora, es importante estar conscientes también del tipo de gráfico a seleccionar, dependiendo también de la información pues, que yo estoy administrando dentro de mi tabla dinámica. Ahora, una vez se ha creado el gráfico dinámico, ¿verdad? Lo que es el área de las leyendas, vamos a visualizar en el área de las leyendas, ahí vamos a encontrar algunos campos que ya van a estar activados los filtros. ¿Sí? Y aquí pues comenzamos a jugar para poder visualizar que en los productos o los años o las etiquetas o las series, etcétera, las categorías, etcétera. Todo va a depender también de la información que esté dentro de la tabla. Bien, vamos a la parte práctica. Les compartí el archivo, espero pues que ya lo tengan para los que están ahí en sus equipos. Ahí está. Bien, nos sugiere, ¿verdad?, la creación de cuatro tablas dinámicas que me permita, ¿verdad?, presentar la siguiente información. Tenemos los diversos países en mi tabla. Si usted se fija, ¿verdad?, es una tabla
una base de datos que registra bastante información, ¿verdad? Tiene un número bastante prolongado de registros. Tiene el control de los países, los competidores, las disciplinas y los puntajes, ¿sí? Aquí pues podemos visualizar que son datos de deportistas, ¿verdad? Patín de carrera, mancuernas, garrochas, barras, etcétera. Y pues sus diferentes puntajes. Esta es una base de datos bastante grande. Ahora bien, se está calculando, ¿verdad? El puntaje de cada competidor. Se visualiza el país del cual procede con su respectiva disciplina. Bien, entonces vamos a resumir los datos de la siguiente manera, acorde al ítem número 1. La suma de puntos por deportista y prueba. ¿Sí? Ojo, la suma de puntos por deportista y prueba. Comenzamos, por favor, a trabajarlo. Lo vamos a hacer, ¿verdad? Un poco similar a como estuvimos trabajando el día de ayer. Voy a tomar la tabla, el ítem número 1, ¿verdad? Lo vamos a copiar y lo vamos a ir pegando en las hojas de cálculo nuevas que se vayan generando. Bien, me ubico entonces, ¿verdad? En la tabla respectiva, en la base de datos. Insertar tabla dinámica nueva. Note que ya está seleccionada, ¿verdad? Automáticamente Excel tiene la bondad de seleccionar. Bien, en una hoja de cálculo nueva, aquí está, ¿verdad? Nueva hoja de cálculo, aceptar. Bien, entonces me está solicitando suma de puntos por deportista y prueba. Suma de puntos por deportista. Y prueba, ¿verdad? Que sería la disciplina. Bien, vamos entonces, la suma de los puntajes las vamos a asignar en el área de valores, ¿verdad? Suma de puntos. Ahora nos vamos entonces a los deportistas, que sería el competidor. Veamos, la disciplina, ¿dónde consideran que la podemos colocar? ¿En el área de filas o en el área de columnas? Erika. Yo lo puse en columnas. En columnas, vamos a checar. Porque si la dejamos en el área de fila, miren. Vamos a ver en el área de columnas. Ahí está. En el área de filas, los competidores, y en el área de columnas, las disciplinas, ¿sí? Veamos si sí, me llevo los competidores también al área de filas. No. Veamos. Está un poco más detallado, ¿verdad? Si colocamos las filas en los competidores y las disciplinas en el área de las columnas, ¿sí? Porque acá me está mostrando disciplina por disciplina, ¿sí? Y como es para todos los competidores. Bien, dudas hasta el momento. Vamos a disponer ahora, ¿verdad? A crear pues el gráfico. Vamos a darle también a la tabla, ¿verdad? Su lugar en cuanto a la presentación. ¿Ya? Y pues a partir de acá vamos a crear el gráfico. Vamos a ver cómo nos queda. Mencionábamos, ¿verdad? Ahí en las alternativas que. Ahí no tendrían que dar otros valores, solo veo unos, unos, unos. Ah, perdón, tiene toda la razón. Suma, ¿verdad? Me aparece la cuenta, exacto. Configuración del campo, gracias. Suma, aceptar.
Y para que no le vaya a afectar, porque aparece una hoja ahí en blanco al final. Ah, sí, tiene La toda la razón. tabla tiene Sí, la tabla tiene combinada. filas, sí, exacto. Esta, Yo esta. se los quité ahí Acá. en la lista de campos, se los quité a todos el en blanco. Vamos a ver. Ah, esta. Ajá, ahí por cada uno se lo quité en blanco. Abajo. Toda la razón, aceptar. Bueno, quitémosela acá en blanco. Ajá, ahí está, y está cambiando Porque si no, también el el va a quedar gráfico. en blanco por el uso, por el gráfico. Sí, exacto, tiene toda la razón. Ahí está. También le quité el país, aunque no está reflejado el país, ¿verdad? Muy bien. Sí. Ahí está, gracias. Bien, creamos entonces el gráfico. Sí, yo le había dejado el de cuenta. El de cuenta. Bien, herramientas de tabla dinámica en la parte superior, en el área de análisis. Aquí tengo, ¿verdad? Lo que es la parte de los gráficos. El día de ayer, ¿verdad? Utilizamos acá en el menú insertar gráfico dinámico, que también es otra manera. Caso contrario, pues estando ubicada en cualquier área de la tabla, dispongo del menú analizar tablas dinámicas, perdón, gráfico dinámico. Ahora bien, aquí viene la parte, ¿verdad?, donde nosotros pues podemos determinar el tipo de gráfico. Para seleccionar, ¿verdad? ¿Cómo nos va a convenir visualizar pues toda esta información, ¿verdad? Porque se ve bastante grande acorde a todos los participantes o los deportistas que están. Voy a elegir un gráfico agrupado. Vamos a ver, este sí me lo va a dar, creo que no. Este sí. El apilado, este no se, bueno, este dice que no se muestra. Vamos a ver si lo podemos insertar. Aunque no se muestra la vista previa, dice, no se pueden mostrar vistas previas del gráfico para todos los datos seleccionados, pero aún puede insertar este tipo de gráfico. ¿Les sucede eso mismo a ustedes? Sí, a mí me aparece el mismo mensaje. Ok, bueno, hagamos aceptar. Ahí está. Ahora, como se visualiza, ¿verdad? Un poco junto, ¿verdad? Que no se logra comprender lo que es la parte gráfica, lo voy a llevar a una hoja nueva. Mire, lo voy a mover. Teniéndolo seleccionado, acá en la parte de diseño puedo elegir mover gráfico. O si no, clic derecho. También. Vamos a ver, mover gráfico, sí, que es la misma alternativa. Clic derecho, mover gráfico, o si no, teniéndolo seleccionado acá en diseño, mover gráfico. Sí, lo quiero llevar a una hoja nueva. Le vamos a poner acá el nombre gráfico, guión bajo, puntajes, total puntajes. Gráfico, guión bajo, total puntajes. Aceptar. Sí, aquí está. Hoja nueva. Si yo le hubiese especificado como objeto en, ¿verdad? Me quedaría así, chiquito. Aquí en el caso de la hoja nueva se va a expandir en toda la hoja de cálculo. Y nos va a quedar de esta manera. Pero aún así, lo visualizo, pues casi no se comprenden algunos datos. Entonces, es acá, ¿verdad?, donde nosotros podemos comenzar a filtrar filtros manuales por disciplina, ¿verdad? Por ejemplo, quiero ver solamente los de bicicleta y jabalina. Ahora, aquí ya cambia el panorama.
¿Sí? Ya cambia el panorama, ¿verdad? Y pues estamos visualizando a Alberto, a Carlos, a Ellison, a Guillermo, a Ricardo, ¿verdad? Solamente con la barra de color azul que me representa la bicicleta y la barra naranja que me representa jabalina. ¿Sí? Ahora, en este caso, una vez ya creando el gráfico, trabajamos con las mismas alternativas o con las mismas opciones para poder personalizarlo, para poder asignarle un título, por ejemplo, acá en el signo más, títulos de ejes, perdón, título de gráfico, este me interesa más, título de gráfico, porque el título del gráfico aquí usted pues puede asignarle un título para indicar de qué se trata. Y le vamos a poner gráfico total puntajes por disciplina. Bien. Vamos entonces, y de igual acá, ¿verdad? Ya aquí pues son opciones que nosotros pues podemos modificar para lo que es el diseño del gráfico y ya nos queda en esta sección. Ahora, aquí, ¿verdad? Se activan los filtros para las leyendas que representa el eje Y, en este caso disciplina, y se activan las leyendas donde están representados los valores en el eje de categorías X, en este caso los competidores. Si yo quiero crear acá un filtro, voy a aumentar un poquito más el zoom para visualizar el eje horizontal, que sería el eje X, ¿sí? Los gráficos se trabajan bastante similares a cómo se elabora un plano cartesiano, ¿verdad? X, Y. Competidor. Sí, yo puedo pues desactivar y solamente tal vez visualizar los de Alberto, los de Edson, los de Guillermo. Y acá pues visualizamos que automáticamente nos cambia el panorama de lo que es el gráfico, solamente mostrando pues dos barras, siempre para la disciplina de bicicleta y de jabalina y tres competidores, Alberto, Edson y Guillermo. Aquí tenemos pues ya el primer gráfico, ya modificando pues ciertos aspectos. Si yo hago clic en él, automáticamente note que se activa también, ¿verdad? El panel de campos para lo que es la parte del gráfico. Y acá pues nosotros pudiésemos mover algún dato, ¿verdad? Que no, tal vez no quisiéramos la disciplina, no quisiéramos los competidores en el eje X, tal vez la disciplina mejor en el eje X y los competidores en el eje de categorías Y, ¿verdad? También es fácil de poder hacer todos esos cambios. Bien, ya tenemos el primero. Cambiémosle por favor el color a la etiqueta, clic derecho, color de etiqueta. Y pues este ítem, control C, lo voy a pegar acá en la hoja 1, ¿verdad? Para así recordarme de qué trata. Tabla dinámica 1, suma de puntos por deportista. Hice cambios allá en el gráfico. ¿Sí? Se recuerda, como hice cambios en el gráfico, también está anidado a lo que es la tabla dinámica. Observe, se han actualizado pues también los datos acá en la tabla. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? Muy bien, vamos con el segundo ejemplo. Bien, me solicita, ¿verdad?, lo que es la suma de los puntos por país y prueba. Voy a dejar de compartir y me apoyan ustedes, por favor, en este otro ejercicio. Erika, ¿es factible que comparta su pantalla? Sí, ahorita. Por favor, gracias. Bien, vamos al segundo ejercicio.
En el segundo ejercicio, ¿verdad? Nos solicita en la tabla dinámica 2 la suma de puntos por país y prueba. Del mismo, ¿verdad? También estaríamos realizando el gráfico. Para ello, ¿verdad? Vamos a hacer un gráfico de barras. Bien, nos ubicamos pues encima de la tabla. No hay necesidad de seleccionarla. Vámonos directamente a tabla dinámica, la primera. La dinámica, Nueva. ya se ha seleccionado el rango. Sí, está seleccionada, De ahí me exacto. voy a una hoja de cálculo. Y ahora veamos ahí dónde vamos a mover. Copiar esto. Sí, exacto. Suma de puntos por país. Suma de puntos por país y prueba. Okay. Acá el puntaje lo muevo a valores y seleccionamos suma. Muy bien. De allí me dice suma de puntos país a filas y pruebas, no sé si acá en columnas. Muy bien, podría. Veamos cómo nos cambiaría si llevamos la disciplina a filas. Así. Por país. No, quizás mejor déjelo en columnas. Y vamos a quitarle el blanco. Abajo. Exacto. Muy bien. Ahora maquillamos la tabla. Ay, no puedo seleccionar. No, ya está. No hay necesidad de seleccionarla. Diseño. Ajá. Y elige sus propios colores. Ahora disponemos de elaborar un gráfico. Vamos a hacer un gráfico de barras. Insertar gráfico dinámico y sería de barra. En 3D. 3D. El otro. Aceptar. Bien. Y vamos a hacer el mismo proceso. Lo vamos a mover a una hoja nueva, por favor. Arriba, mover gráfico. Muy bien. Hoja nueva. Él le pone gráfico 2, guión bajo, puntos por país. Aceptar. Ok. Ahora entonces acá comenzamos con lo que sería, ¿verdad? La parte de los filtros. Filtro, por ejemplo, para visualizar caballete, bicicleta, cien metros. Y patín carrera. Aceptar. Ok. ¿Sí? Agréguele, por favor, el título al gráfico. Hacemos clic en el signo más. Título del gráfico. ¿Verdad? Y ahí le coloca, por favor, gráfico dinámico. Gráfico dinámico. Por país. Gráfico dinámico por país.
Por país. Muy bien. Teniendo el ejemplo de la compañera, ¿verdad? También podemos disponer de, en caso, ¿verdad?, de que nosotros querramos hacer algún cambio acá, vea de que también aplica a lo que sería la tabla, ¿sí? Hágame clic, por favor, en la hoja 2, que sería la nueva tabla. Y acá está comenzando a reducir. Mire, los mismos cambios que ella está haciendo, que realizó en la hoja del propio gráfico, ahora también son afectados en esta, porque ambos están conectados, ambos están anidados, y pues cambio que yo realice en el gráfico es actualizado en la tabla. Cambio que yo haga en la tabla, ¿verdad? También se ve reflejado en el gráfico. Por ejemplo, verifiquemos acá, ¿verdad? Algún cambio en la tabla, por favor, vámonos a la tabla. En las etiquetas de fila, ahí tenemos Argentina, Brasil, que serían pues los países. Deseleccione y solamente muestre Chile, Ecuador, Uruguay y Perú. Chile, Uruguay y Perú. Iba a mostrar, perdón. Solamente va a mostrar Chile, Uruguay y Perú. Chile, ajá. Uruguay y Perú. Aceptar. ¿Sí? Ahora, vámonos al gráfico. Ahí está. Ya se visualiza, pues, un poco más diferente. Bien. A la hoja 1, ¿verdad? Le cambian nombre, tabla 1. A la hoja 2, le cambian nombre por tabla 2. Y no se le olvide cambiarle, ponerle la etiqueta, tabla dinámica 2. Ah, sí, ya la tiene, ¿verdad? Muy bien, Erika, gracias por compartir, gracias por participar. Va, muy bien, José Vladimir, ¿me puede compartir? ¿Me apoya con el ejercicio 3? La suma de puntos por país, deportista y prueba. Aquí lo Ahorita. estaba haciendo. Lo voy a anclar, voy a anclarlo para que se visualice más su pantalla. Anclaje, aquí está. Bien, ahí está ya la tabla dinámica número 3. Suma de puntos por país, ¿verdad? Yo creo que ya llevó los puntos a valores y veo que ha puesto los países ya en el área de filas. Sí, correcto. Tengo el país por deportista. Lo vamos a poner en. No creo. Columna. Creo que saldría mejor país en columnas y deportista en filas. Y el puntaje en valores. Creo que está sumando eso. Si les queda en cuenta, cámbienlo por favor a puntaje. Y quitamos, ¿verdad?, la línea en blanco. Correcto. Y nos quedaría algo así. Creo que sí, se vería mejor así. Sí, se ve como disperso, se queda como disperso pues toda la información. Si gusta, pues póngalo otra vez al lado derecho para que visualicen los compañeros en cuanto a la organización de los campos. Bien, como el ítem, ¿verdad?, se refiere a visualizar los puntos por país, deportista y prueba. País, deportista y prueba. ¿Y la prueba? ¿A dónde me la dejó? La prueba sería la Deportivo. disciplina. La Disciplinas, disciplina. perdón. Sí, sería en filas. Muévalo, quiero ver cómo le quedó. Sí, así sería. Solo que sí sería extenso. Sí, sería bien, bien extenso, aunque aquí pues ya se visualiza como un poco más clasificado, fíjese. Pero los Sí, competidores. ordenado por participante, por competidor.
Y si lo deja por país, si lo ordena mejor por país, para que de los países dependan los competidores. Así. No, para que de los países, porque aquí está mostrando el competidor que estuvo en Perú. Yo me refiero a lo contrario, del país que jale el competidor. Así. Ajá, así. Sí. Pues tal vez se ve mejor poniéndole un El tabular. tabulado. Sí. Lo mueve un poco más a la derecha para que vean los compañeros el orden. Sí queda bien grande. Sí, la verdad que así queda bastante grande. Vaya, vean, bueno, según el ítem, ¿verdad? Lo que nos pide la tabla dinámica es presentar, ¿verdad? La suma de los puntos por país, deportista y prueba. País, deportista y prueba, colocando país en el área de filas y el competidor también en el área de filas. De estos dos, ¿verdad? Luego nos pasamos al área de columnas donde hemos asignado la disciplina y pues obviamente los puntos en el área de valores. Vale, ahora nos desplazamos a la izquierda. Ahora no veo ese gráfico porque va a quedar bien grande. Ya lo mejoré porque le quité todos los totales por país que no nos interesa. País. Ajá. Sí, porque en todo caso es la suma de puntos. Ajá, porque si le puedes muestro todos los totales, sus totales, me muestra así, y así los quito y ya me reduce bastante. Suba, por favor, para que vean los compañeros a dónde está realizando esa acción. Lo Ah, es está en. en los totales generales, ¿verdad? Bien, en Ajá. la creada la tabla, ahí el compañero lo que está haciendo es que está omitiendo la parte de los subtotales, ¿sí? Vean de que al final pues aparece un subtotal general, ya cuando hace la sumatoria de todos los puntajes, entonces ahí pues lo ha omitido para que no se vea pues tan saturada. Aquí en este caso pues por país manda a llamar cada competidor pues que ha realizado su destreza, ¿verdad? En cada país respectivo o su respectiva competencia, junto con las diversas disciplinas a las cuales pues ha participado el competidor y pues los puntajes correspondientes. Bien, dudas o inquietudes sobre esta tabla, en primera instancia la tabla, y luego pues se le aplica el formato o el maquillaje. Bien, dudas o inquietudes respecto a esto y veamos el gráfico, cómo quedaría. No sé, creo que va a quedar súper grande. Sí Sí, o sea, quedaría bien. y queda Quedaría. bastante. Ya ahí pues sería la idea pues de disminuirlo, ¿verdad? Si gusta, pues siempre páselo a una hoja nueva. Y aplíquele pues el filtro. Filtre pues el eje de categorías X, que sería la disciplina, y solamente muestre garrocha, por ejemplo, solamente muestre garrocha, barras, piso, esas tres. Garrocha. Al lado derecho, en lo que es la garrochas, barras y piso. Sí, y en el caso pues, de los países, deje Uruguay, Argentina, Brasil y Ecuador. Uruguay, Brasil, Argentina y Ecuador. Uruguay, Argentina. Uruguay, Argentina, Brasil y Ecuador. Ahí pues estamos reduciendo un poquitito más para tener una visibilidad un poco más diferente, porque sí se ve bastante, bastante saturada. Quieras o Lo no. que no me aparece, tal vez me ayuda. Bueno, ayer me estaba apareciendo para cambiar el nombre acá, para poner el nombre gráfico, ahora no me aparece. Bien, haga clic derecho en el área. Formato del área del gráfico. Formar el área del. Suba. Cierre, no le aparece la brochita.
No, quizás No. por elección, no sé si será el cielo. No, 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 pero tendría que. Permítame. Porque sí, ya le intenté aquí clic derecho sobre el gráfico para ver si le puedo agregar nombre o algo así, pero no. Espéreme en el. Color de bordes, líneas, sombra, formato, giro. Pero no me aparece nada de nombre. Sí, porque tendría que aparecer, al momento de seleccionarlo, tendría que aparecer la crucita que sería, que representa los elementos del gráfico y, o la brocha que es para establecer los estilos. No, no me aparece nada bien raro porque encima apareciendo y de repente ya no. Y eso se al momento de crear el gráfico aparece el Ajá. nombre. Hombre, exacto. Váyase a la parte superior a los estilos, donde dice, no, perdón, diseño rápido. ¿En qué parte? Muéstreme. ¿Está Acá seleccionado? estoy en diseño. No, no, pero el gráfico está seleccionado, ¿verdad? Sí, ajá. Váyase a formato. Presentación, al lado derecho, ahí dice formato. Ah, no, 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 esto sería en diseño, sí, porque es el formato para el texto. Muévase un poco más a la izquierda. Más a la derecha. Solo seleccionar Ahí. datos. Diseño de gráficos, ahí ese. No, los siguientes, no, a la par. No, a la derecha. No, esos, no, mueva un poco más la flechita, esos, ajá, diseño de gráfico, dele clic. Ahí hay algunos que se visualizan que Ah. es el gráfico. Este es la pared, hombre. Gracias. Va, muy bien, José, gracias por el apoyo ahí en la participación. Bien, no sé, Graciela, buenas noches, ¿será que nos comparte para el último ejercicio? Sí, solo me dicen si La tabla dinámica 4. sí. Sí, aún todavía está cargando. La tabla dinámica número 4 dice la media de puntos por país y prueba. Sí, la media de puntos por país y prueba. Sí, ya empieza a cargar. En la 4, ¿verdad? Sí. Muy bien, ahí seleccionó los datos la compañera. Se me deseleccionaron. Se deseleccionó, exacto. Muy bien, según el ítem, ¿verdad? La media de puntos. Por país y prueba. Por país, exacto. Entonces nos colocamos el puntaje, ¿verdad? Lo llevamos al área de valores. Ahí está ampliando ella un poco más el panel para checar los puntajes. Sería puntaje. La media. Cambié la configuración del campo, por favor. Sí. Y el competidor, no, quiero ver cómo dice. No. El país. Por país y prueba, por país y prueba. Ajá.
y prueba. La disciplina sería la disciplina. Veamos cómo nos puede quedar. Por país y prueba. Como primero hice por país, si gusta, hagamos el cambio. País a filas. País a filas. Y disciplinas en columnas. Veamos. Y, pero me pide, ojo, ¿qué tipo de fórmula? ¿Función? El Media. promedio. Dice la media de puntos. La media de puntos. Exacto, el promedio. Nos vamos a valores. Voy a mover esto porque siento que me está estorbando. Ah. Y no hay cómo ocultar. Ahí está. Bye. ¿Sería en este caso? No, pequeña. Vámonos a valores. Abajo, al panel. Derecho. Configuración de campo. Configuración de campo. Y vamos a elegir la media, el promedio. Aceptar. Vale. Ahora vamos a desactivar el campo, el perdón, un registro que aparece en blanco. Haga entonces este clic en aquí. No, 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 no. O sea, dentro de la tabla. Este es el que está en blanco. Sí, pero vámonos, por ejemplo, a disciplina, acá a columnas, dele clic a la flechita para activar los filtros y ahí pues desactivarlo. Acá a columnas o a filas. Está bien. No, pero acá en el área de la, del panel de, el panel de campos de tabla, ahí. No, perdón, 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 acá, a donde dice país, disciplina, que está en chequecito verde. Aquí. Clic derecho. No, 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 ahí actívelo. Ajá. Hagamos, no, en la flechita, a la izquierda, al lado derecho está una flechita y haga clic, por favor. Bien, y nada más en blanco, quite, abajo. Aceptar. Y lo mismo hacemos para disciplina y para puntaje. Ok. Es por el registro. Está. Sí, Sonia. Miss, en este caso, cuando se quita el dato en blanco, ¿no es lo mismo si quitamos la etiqueta de filas en el país, en el campo que está vacío, no se quita todo eso de una sola vez? ¿Cómo, cómo? En el campo, digamos, donde están los países. Sí. Ahí donde aparece el en blanco, si quitamos del filtro el que esté en blanco, no se quita todo lo demás. No, porque va haciendo uno a uno por campo. Es que por lo menos ahorita lo quité así y me fui a hacer como el ejercicio de lo que fue allá a país y vi que de un solo se ha quitado el chequecito del que está en blanco. En todo, ¿sabes? Pero acá ajá. Haciendo uno a uno. Ajá. O sea, no sé si afecten algo, pero al quitarlo ahí vi que se quitaban allá. Ah, en la tabla origen, en la tabla principal. No, ya en la dinámica que estamos. Ah, sí, lo está quitando, exacto. Acá en la dinámica donde estamos, sí, lo está desactivando. No, si yo la quito, digamos, en el que está, donde están los países, Argentina, Brasil, si ahí quito el filtro, quito el campo que está en blanco. Ah, sí. Sí. Ok. Bien. ¿Hacemos el gráfico, Graciela? Sí. Ah, bien, ya lo maquillo de una sola vez, ¿verdad? Le aplico diseño.
Sí. Cualquier gráfico. ¿O siempre Dinámico. tiene que ser el de barra? No, sería dinámico. Aquí serían los gráficos normales. Vámonos a la parte de diseño. O ahí mismo, mire, gráfico dinámico. Y este lo vamos a dejar aquí. Haga uno de barras. Y 3D. Déjelo acá. Sí, hágalo un poquitito más grande. Y vamos ahora, ¿verdad? A disminuir, a filtrar las disciplinas. Dele clic en el filtro de ¿Así disciplina. estará bien? Y solamente deje, no, lo puede hacer un poquito más grande, tiene espacio. Sí, entonces, pero sí filtre lo que es el combito, ¿verdad? De disciplina. Solamente deje mancuernas, disco y bicicleta. En el filtro del gráfico, ¿verdad? Ahí donde dice el eje de las leyendas que representan las disciplinas, va a filtrar para dejar mancuernas, disco, caballete y bicicleta. ¿Sí, Graciela? Hola, hola. Oh, quizás se quedó, se le fue tal vez quizás la conexión. ¿Quién lo llevaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Mancuernas es lo seleccionado o no? No, en el filtro, compártame. Es en el filtro. En el filtro del mismo gráfico. Compártame la pantalla. Ah, ahí está otra vez. Ya vino, Graciela. Bien, ahí donde dice disciplina, en el filtro del gráfico, exacto, ahí. Hágame clic en la flechita, en el embudo, y pues deselecciona todos, deseleccionar, y solamente, ¿verdad? Me deja bicicleta. ¿Cuáles eran los otros que les mencioné? Piso, mancuerna, disco. Solamente. Disco. Aceptar. Lick dijo disco o piso. Ah, verdad, era piso. Está bien, puede dejarlo. Piso, disco, mancuerna y bicicleta. Déjalo. Ajá, Disco, cuatro dejé. mancuerna y bicicleta. Okay. Agregamos el título al gráfico. Al lado izquierdo tiene la crucita, ¿verdad? Para activar las opciones del gráfico y haga un chequecito donde dice título del gráfico. Título del gráfico. Bien, y ahí le asigna gráfico promedio de puntos. Gráfico promedio de puntaje, perdón. Gráfico promedio de puntaje. Muy bien. Si gusta, haga. Ajá, ahí les va a cambiar el formato. Trata la manera de ubicar el gráfico a la par de la tabla dinámica, ¿verdad? Puedes subir. Si gusta, Graciela, puedes cerrar el panel derecho de campos del gráfico. Puedes cerrarlo. Esto le va a dar mayor visibilidad y sube el gráfico para colocarlo a la par de la tabla. Muy bien. Ya ahí, pues, en caso de querer imprimir, ya esto de una manera más completa, quedaría de esta forma. ¿Sí? Muy bien.
Gracias, Graciela, por compartir. Este último, por favor, me hacen las capturas y me las mandan al grupo. Solamente pues voy a confirmar algunas asistencias. Doris, ¿ingresó? Hola, sí, presente. Luz Esmeralda. Luz, Gloria Marina, Luz José Luis Cortés, Presente. Graciela, sí, ingresó, Rocío, Rocío Beatriz, okay. Teresa, me faltaba Teresa, ahí está. Presente, Lica, aquí estoy. Muy bien, dudas, señores, o inquietudes, alguna pregunta que se tenga hasta ahorita. De lo contrario, pues nos quedaríamos hasta acá. Muchas gracias por su participación. Sí, ¿sí? Me tomó asistencia. Sí, Sonia. Sí, sí. ¿Me tomó otra vez? Sonia. Sí, tiene uno. Ahí. Ok, gracias. Sí. Buenas noches, muchas gracias y nos estamos viendo el día de mañana. Primero Dios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.